Continuamos en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que está buscando, dicen que está buscando cualquier punto para que no se abran los libros de sus finanzas. Mientras se dice también que está peleando para que no se haga ninguna investigación sobre un impeachment. Carlos Chardón, ¿cómo le va a Donald Trump en este caso? Bueno, eso tiene dos puntos diferentes. El primero es que él dice, ustedes no tienen que meterse en mí. En esto no hay nada que me obligue a yo dar esta información. Y él fue un paso más. Aparentemente, durante el día de hoy, el presidente demandó en su carácter oficial y en su carácter personal al presidente de la comisión que está exigiendo ver las los informes de income tax del presidente y de su corporación. Y él puede, él puede hacer eso, digo, de que lo puede hacer, pero tendrá el derecho legal. Oye, vamos a ver. Por lo menos atrás, por lo menos atrás, atrasa el proceso hasta el 2021. Ah, ahora hemos llegado donde queríamos llegar. ¿Ves, Ray? Aquí. Entonces, lo que vas a ver es la fortuna de Trump y la fortuna personal de Elijah Cummings. Porque si Elijah Cummings lo demandan en su carácter personal, va a tener que abrir los libros. Oye, el Elijah Cummings tiene que pagar su propio abogado. ¿O se lo va a pagar la Cámara? ¿Quién le paga el...? Eso es buena pregunta. Estas son las cosas que uno tiene que analizar. El presidente lo que ha hecho ahora es, ¿tú quieres jugar pelota dura? Vamos a jugar pelota dura. Y eso es lo que dice Elijah Cummings. Entonces, el otro punto que tú mencionaste, que es el de residenciamiento. Acuérdate, el residenciamiento tiene que, el juicio lo celebra el, ¿cómo se llama? El residenciamiento lo hace la Cámara. Pero el juicio final lo hace el Senado. Y en el Senado, el presidente tiene una mayoría de 5. ¡Ay! ¿Qué va así? ¿Y qué pasa si esos 5 es más? ¿Qué pasa si 10 se van con los demócratas? ¿Qué pasa ahí? Para pasarle el rolo. Sí, sí. Se necesita 2/3 partes. 66 votos necesita a los demócratas. Para los republicanos que abandonen al presidente para declararlo culpable. ¿Tú crees que 10 se atreverían a brincar? Oye, 16 que brinquen es mucho, ¿sabes? Es más, 10 que brinquen es mucho. Sí. Y aquí necesitaría mucho más de eso, porque los demócratas son 47 contando a Sanders, así que el brinco sería de 19. Ese brinco es muy grande. Hay mucha gente y va a ser muy difícil. Aquí lo que tenemos verdaderamente que ver es, Ray, y esto es lo que a mí cada día me sorprende más. En medio de este ataque con o sin razón al presidente, en medio de este ataque, ¿cómo se hizo al presidente? No ha bajado el apoyo que tiene el presidente. Así es. En el rank and file republicano. Voy a hablar en breve contigo de eso. Voy a hablar en breve contigo de eso aquí en Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón.